Bueno, que fuéramos capaces de superar esa página de la historia y de permitir pues que florecieran libremente la libertad ideológica y la libertad de expresión, sin que por ese motivo nadie tenga que tomar medidas contra otros, ¿no? Los primeros en alzar la voz contra la actitud de Coca-Cola han sido los compañeros de profesión y muchos amigos de Gotzón Sánchez que apoyaron como él a Herrira. Azken baten, filtro bat pasetan dabiz, profesional batzuri, pentsaera bat eukitziarren, eta ez edozein pentsaera, giza eskubide batzuk defendatziarren. Orduan, oinguen gotzo honitako jako, baina hemendik aurrera beste edozein izileike. A través de un comunicado, la Unión de Actores Vascos, más allá de mostrar su solidaridad y respaldo al actor, incide en la repulsa ante lo que califica de caza de brujas, que espera no se extienda. Y nos toca de cerca porque es un actor, pero también ha ocurrido con grupos de música, ha ocurrido con Pirritxi Porroig y creemos que deberíamos de trabajar para que esto no vuelva a suceder. Entre el puñado de actores vascos que trabaja también en series, anuncios y películas en otros lugares del Estado, todos a una, inaceptable es la palabra que más repiten, perjudicial para el oficio y socialmente preocupante. Parece que es inaceptable el juicio público y el linchamiento que se ha hecho, inaceptable. Por el perjuicio que le ha creado y por el perjuicio que le puede crear de aquí en adelante. Ahora temen las repercusiones que pueda tener en el trabajo del actor implicado. Anecdótico, ¿no? Porque no me creo que pueda haber una lista negra. La Unión de Actores Independientes de Madrid se suma a calificar de inaceptable e inconstitucional la discriminación por ideología. Los actores, al unísono, muestran una preocupación evidente y lanzan una pregunta. Al final terminaremos trabajando solo con quienes son afines a nuestras ideas. Eso es un poco lamentable en una sociedad avanzada.